Ok, ya estamos empezando a grabar. Y bueno, para los que no están presentes, nuevamente repito, sé que es un momento que están trabajando. Lo hago como para. Yo estoy. Digamos, bueno, nosotros no tenemos vacaciones nunca en temas de doctorado, en temas de estudio, pero como comenté, mi esposa es maestra y quise aprovechar que ella salió de vacaciones, a las escuelas salieron de vacaciones, entonces para salir un poco y disfrutar. Entonces. En el momento me puedo conectar ahorita, igual voy a compartir la grabación para los que no están en el momento. Y vamos a continuar con el libro Hacia una vida plena de sentido, ya en enero creo yo. Pensé en diciembre como darme como ya nuevamente los horarios, pero al final decidimos salir a disfrutar un poco en familia, que es parte de lo que el libro enseña también, es parte de digamos, de ese salón, bite, de paz en el lugar, los niños también necesitan. Acá estoy con mi hija, ayer estábamos en un lugar de juegos y le decía, el lema de la familia ahorita en vacaciones es, vamos a disfrutar como niños. Entonces estaba jugando con ella bastante y bueno, se ha sentido muy, muy bien ella, yo también. Entonces la idea es continuar precisamente con el tema de la educación, en el capítulo número 4 del libro Hacia una vida plena de sentido, y ya con la ayuda de Hashem en enero, que ya está en casa, ahora sí ya pues obviamente retomando muchas cosas, ya vamos a mantener los horarios fijos, pido excusas por, doy excusas por los cambios y de pronto no son fijos, a veces aviso de repente, pero bueno, todo eso se va a acomodar con la ayuda de Hashem. Y bueno, continuando, estamos en la página número 63 del libro, en el capítulo 4, enseña sobre educación, y yo pensaría que una de las cosas que debemos tener en mente al momento que leemos el libro de este capítulo es no es solamente lo que yo debo aprender para educar a mis hijos o para educar a mis alumnos, los que damos clases, etcétera, sino también cómo me educo yo mismo también. O sea, cómo yo también aprovecho todas esas circunstancias de compartir con diferentes personas. Alumnos, hijos, esposa, hablamos de que la esposa no propiamente es una alumna, así como el esposo tampoco es un alumno de la esposa, pero es todavía mejor porque van los dos creciendo y aprendiendo juntos. Entonces, meternos en la mente de que no vamos aquí a prepararnos solamente a dar, a cómo enseñar, a cómo yo debo educar, sino también cómo yo necesito también educarme, porque como dice incluso un libro del Rabino Shalom Arush, que no me lo he leído, solamente leí unas partes, Educación con Amor, trae una frase que también el Rebe menciona acá, y es que nadie da de lo que no tiene. Significa que yo para poder educar, tengo que también educarme yo. Y el Pirkei Avot nos enseña que quien es sabio, dice aquel que aprende de cada persona. Significa que en el momento yo, cuando estoy dando una clase, cuando estoy compartiendo con ustedes, cuando estamos interactuando por estos medios o por el chat, por preguntas a veces, también yo voy aprendiendo de cada persona y también yo aprendo a de pronto identificar cosas que de pronto no había visto en mí y empiezo también a tratar de refinarle, vamos a decirlo así. Entonces, en esta parte, la página 63, tenemos el título que dice, ¿cómo debemos educar? Por eso decía que mentalicémonos no solamente en cómo vamos a educar, sino también nosotros mismos. Esto es un proceso donde el ser humano está aprendiendo también de cada ser humano, de la sociedad, y por eso es importante a veces saber dónde o en qué sociedad o en qué grupo nos unimos. Y dice acá el libro, la pregunta de cómo educar equivale, o vamos a decir, se parece en realidad a otras preguntas como por ejemplo, cómo debemos comunicarnos, cómo debemos hacer negocios, cómo debemos vivir. Una pregunta profunda. ¿Cuál es el sentido de la vida? Mi hija me ha preguntado sobre eso. ¿Cómo debemos vivirla? Entonces son preguntas aparentemente sencillas, pero que implican muchas cosas de fondo. Y la pregunta de cómo debemos educar no es diferente. Diferente a estas otras preguntas. Pero si en algo tiene en común, como dice el libro acá, continúa diciendo, es la respuesta. La respuesta a estas preguntas. Si la respuesta es siempre la misma, y es mediante el amor. O sea, mediante el amor, vamos a retomar las preguntas anteriores. ¿Cómo debemos comunicarnos? Mediante el amor. O sea, ¿qué significa eso?
pues no el amor como la gente lo entiende, como las novelas, las películas lo han enseñado, ¿ya? Sino hay amor de amigos. Está dicho, por ejemplo, David y Jonathan se amaban muchísimo, era un amor tremendo lo que tenían ellos, y era un amor de incluso hermanos, algo muy, muy puro, algo muy lindo. El libro del Portal del Amor, Richard Hoffman, libro de Principio de la Sabiduría, en el Portal del Amor, habla y cita mucho a Jonathan y David en ese punto, donde cómo se establece esa conexión de amor entre una persona y la otra. Pero saquémonos de la mente el tema, porque cuando decimos amor, como que de una vez nuestra mente dice pareja, como que ya estamos de alguna manera programados a pensar así, pero no es así, no es así. El amor se expresa entre amigos, el amor se expresa entre hermanos, entre padre e hijo. ¿Y qué vamos a ver aquí? Según esto, también los negocios deben hacerse con amor. Y sobre esto discutían en el buen sentido, o sea, debatíamos con un amigo que me hablaba sobre este tema del amor. Y él le parecía que esta idea del amor está mal concebida, y de hecho es así. Y entonces, ¿qué es amor? Yo creo que si traducimos la palabra amor, o nos vamos a la palabra en hebreo, todo cambia, cambia el panorama. Cuando decimos amor en español, como dije, todo como también en la mente es como relación de pareja. Pero cuando decimos Gesed, es un espectro mucho más amplio, ¿cierto? Gesed también tiene que ver, lo traducimos como amor, lo traducimos como bondad, a veces podemos explicarlo como con sensibilidad también, o sea, esa capacidad de ser sensible con el otro. Entonces, amor no es solamente la expresión que una pareja tiene por el otro, o no solamente la expresión que tiene un padre por su hijo, o un hermano con una hermana. Vemos que el amor es mucho más amplio y tiene que ver con sensibilidad, tiene que ver con ponerse en el lugar del otro, tiene que ver con ayudar a corregir al otro con amor. Entonces, la respuesta a estas preguntas de cómo debemos comunicarnos, cómo debemos educar, cómo debemos hacer negocios, cómo debemos vivir, dice el libro acá, que mediante el amor. Sin amor, la educación, en el mejor de los casos, resulta incompleta. Y en el peor de los casos, destructiva. O sea, porque esa educación la traducimos, ya lo hemos hablado, como las normas, las reglas, todo lo que tengo que enseñarle a mi hijo, a mis alumnos, etcétera, todo como tan rígido, pero no, eso al final va a quebrarse. Se necesita amor para enseñar, se necesita amor para corregir. Hay diferencias de pareja, obviamente. Hay cosas que los chicos, los niños hacen mal. Y no podemos decir, es que como yo lo amo, no le digo nada, no le corrijo nada. No. Se debe corregir también con amor. Entonces, yo ampliaría un poco acá porque aquí está hablando con respecto a la educación. ¿Cómo debemos vivir entonces? Mediante el amor, dimos la respuesta. ¿Qué significa eso? Vivir sensibles a las necesidades del otro, sensibles a ponerme en el lugar del otro. Y yo compartí una imagen por allí en el grupo de Hacia una vida plena de sentido, donde decía que uno debía dejar muchas maletas de lado para poder seguir andando de manera sana. Y una de esas maletas era, decía, como los problemas de los demás, algo así. Y alguien preguntaba, pero bueno, eso parece ir en contra de lo que nos enseña la Torá. Y sobre esto hay que entender que también se puede expresar amor de una manera negativa. ¿Ya? Todo tiene. ¿Por qué hablamos, por ejemplo, en el judaísmo? Decimos midot raot, midot tovot. Cualidades malas y cualidades buenas. En el español decimos cualidades y defectos, punto. Pero en el lenguaje de la Torá no decimos defectos, casi no. Primero porque la Torá procura utilizar un lenguaje bonito, un lenguaje nequí, o sea, limpio. Y prefiere mirar desde el aspecto positivo, desde el buen ojo, no con el ojo mal ojo, decir todo viéndolo mal, todo viéndolo negativo, pensando lo malo. Pero hablamos de midot raot, o sea, cualidades malas, y midot tovot, cualidades positivas. Pero tenemos el término cualidad en medio.
Entonces alguien preguntaba una vez, ¿cómo decimos cualidades positivas o pero cualidades negativas? Porque no son, no decirlo en defectos, defectos, cualidades no, no suena como algo positivo. Porque también esa es nuestra concepción con el español. Pero el hebreo, Baruch Hashem, la Shona Kodesh es mucho más amplio. Y con expresar el hecho de decir midot, raot, es porque nos está hablando de que cada cualidad en verdad tiene un potencial de ser bueno, de expresarse de manera positiva, pero también tiene un potencial de expresarse de manera negativa. Por ejemplo, una persona que dice que ama a su hijo, pero le da todo y nunca le pone límites y nunca le corrige cuando de pronto le está mal, en verdad no le ama, dice el proverbio, le odia, dice Rey Shlomo. Entonces, ¿qué significa esto? Porque si en verdad le ama, se preocupa por esa otra persona. Significa entonces que amor no es simplemente decirle sí a todo o a todos. Todo el mundo quiere, alguien quiere ser de acá, alguien tiene un problema, alguien tiene una necesidad. No significa que sea mentira lo que está viviendo, pero no podemos vivir diciendo sí a todo, porque a veces, incluso en esas leyes de ser de acá, los sabios nos enseñan también a pensar primero también en los cercanos, la familia. Y también nos enseñan que hay un límite. Sobre todo, hablando de Sedaka, sabemos que el maser como tal no es algo que existe hoy día. Pero hay quienes sacan el 10% y lo dan como Sedaka. Entonces ahí se mezclan esas cositas, esos dos conceptos. Pero normalmente uno da el 10%. Dime. Hay una pregunta. ¿Qué? Dime. En la yema encontré un pedacito blanco ahí. Blanco no, no hay problema. Pero era un círculo así, así de pequeño. Pero eso no, tiene que ser rojito para que se considere prohibido y hay que sacarlo. Hay que sacar el huevo, ¿oíste? Sí, pero es blanco. Sí, pero después le explico bien. Acá está mi hija revisando unos huevos con la mamá en la cocina, te lo estaba preguntando algo de Alajá. Y entonces estaba diciendo que el amor se puede expresar de manera negativa. Claro, cuando hoy lo llaman a veces dependencia emocional, que también tiene su explicación desde la parte de la Torah. Pero una persona no puede llegar a quitarse la vida por amor. Eso no es algo correcto. Entonces ese amor no es amor, es algo dañino. Entonces decía que las cualidades Hesed, que traducimos como amor, se puede expresar de una manera negativa, que en verdad no está refinado ese aspecto ahí, o también se puede expresar de una manera positiva, que es cuando ese Hesed está a veces permeado por Geburah, es decir, con límites. Hay gente que a veces si uno le ayuda en todo, en verdad le está perjudicando porque le está ahí, quitando la oportunidad de producir el mismo. Y por eso el Rambam enseña de que una de las mejores, de hecho la ley de acá hay una cosa sorprendente, dice que a veces el préstamo es mucho más alto en ayuda que la sedacá. ¿Por qué? Porque el préstamo está potenciando que la persona sea un ser humano, como le llama la Torah, alguien productivo. Entonces, para resumir, el amor puede expresarse, o lo podemos expresar nosotros, de una manera no refinada, por eso se llama a veces una cualidad negativa, o a veces lo podemos expresar de una manera un poco más refinada, que es cuando está permeado con otros aspectos y está limitado también, etc. Una cosa es escuchar, una cosa es tratar de ayudar, pero en verdad se nos hace difícil cargar con esos problemas nosotros mismos. O sea, por eso decía en la imagen que me parece muy bonita, que una de las cosas, una de las maletas que uno debe dejar a un lado es los problemas de los demás. No porque no me importen los demás, sino porque en verdad no todo está en nuestras manos, no todo lo podemos solucionar. ¿Ya? Yo en estos viajes que estuve haciendo en septiembre, por ejemplo, paramos en el camino un momento en un supermercado y yo entré a comprar algo y estaba una persona afuera sentada ahí, una señora con una niña tal vez de 5 años, me hizo acordar a mi hija. Afuera y se notaba que no estaban fingiendo, o sea, en verdad estaban necesitadas y son como desplazadas por la violencia, etc. Y yo cuando salí le di unos billetes que me dieron de cambio cuando compré. Y le entregué, pero de todas maneras yo sabía que eso no le cambiaba su vida.
Y cuando me subí al carro con la persona que me estaba transportando, yo dije, bendito Hashem, que es justo, o sea, no entiendo esto, me duele, a mí me duele, pero no puedo pensar que es que a Hashem no le duele. Él hace las cosas de manera perfecta. Esto fue lo que le pasó también a Moshe también cuando cuenta el Midrash que vio que los egipcios tomaban a los niños y los mataban y los metían entre los ladrillos. Todo eso tiene una explicación más profunda también. Pero que Moshe dijo, Hashem, ¿por qué permites esto? Y Hashem le dijo, bueno, si tú eres más bondadoso que yo, sálvalos. Y cuenta la historia que él sacó uno de estos bebés. Y uno de estos bebés fue el que construyó, ese que salvó a Moshe fue el que ayudó a construir uno de los principales que construyó el Becerro de Oro. Entonces ahí hay unas cosas que analizar. No estamos diciendo que no deben importando a los demás, pero aunque a mí me duela, porque yo no veo, no comprendo todo cómo maneja Hashem el mundo, él está siendo justo con cada cosa. Y en lo que yo pueda ayudar, ayudo. Pero yo no soy Dios, es decir, yo no puedo poner sobre mi espalda los problemas de todas las demás personas, porque no puedo, no llego, no tengo esa capacidad. Lo único que voy a lograr con eso es precisamente afligirme yo y tal vez no tener una vida tranquila. Ayudo y siempre debemos ayudar en la medida que podemos, es una expresión del amor, pero también tenemos que reconocer que no somos capaces de todo. Y por eso, hasta para guiarte un límite, lo que decía con respecto al macer, con esa sedaca que saca el 10%, los sabios pusieron un límite, el 20%. Si una persona quiere dar más del 20%, no se considera que es más santo. Dice, según las leyes, se considera un pecador porque está dando más de lo que debería dar. ¿Por qué dice? Porque al final de cuentas él que se va a empobrecer y después va a terminar él pidiendo. Entonces los sabios ponen un límite. De ahí se aprende, de manera general, de que incluso en ese aspecto también todo tiene un límite, porque incluso el amor sin límites no es benéfico, no es bueno. Pero si hablamos de un amor refinado, que es diferente, dice que se expresa de una manera que puede ser ilimitada, pero al mismo tiempo está rectificado, está permeado por otras cualidades que lo hacen expresarse de una manera sana, madura, etc. Ese amor es magnífico. Entonces, aún, ¿cómo debemos vivir? Tratando de ser sensible con los demás, ayudar en lo que más puede uno, pero también siendo conscientes de que no somos Mashiach, es decir, no, bueno, ni siquiera Mashiach, no somos Dios, no cargamos con los problemas de la humanidad. Hashem sostiene el mundo de manera perfecta. Eso nos da también cierta paz en lo que hacemos y también paz en lo que no podemos hacer. En los negocios también lo mismo. También, si no permeamos esto con sensibilidad, con amor, esto puede verse afectado también en estrés. Por el negocio también hay gente que se quita la vida, etcétera, por deudas, por inversiones que hicieron que de pronto no esperaban, etcétera. Entonces, aún en la respuesta en todas estas cosas, dice Rebe, e incluso la pregunta de cómo debemos educar, es mediante el amor. El amor suaviza muchas cosas. El amor, en el tema hablando de la educación, dicen en el mejor de los casos, si no hay una educación con amor, en el mejor de los casos es incompleto. ¿Qué significa en el mejor de los casos? Que de pronto esta persona puede llegar a ser una buena persona, pero está incompleta esa educación, no recibe una educación completa al no recibir todas las cosas permeadas con el amor o mediante el amor. Y en el peor de los casos, destructivo. Cuando ni siquiera hay algo de sensibilidad en el momento que se le enseña al hijo, o en el momento que se le enseña a los alumnos, etc. De hecho, según la Kabbalah, Tiferet está relacionado con Emet, con verdad, también está relacionado con Torah, la Sefirá de Tiferet. Y el Tomer de Orá explica que cuando un maestro es humilde, o sea, que no está haciendo las cosas en aras de él mismo, ¿no? Cuanto sé yo quiero que la gente sepa y trae temas complicados porque él no le interesa si lo entienden, sino si realmente que la gente vea cuánto sabe él. Entonces, ahí vemos cómo se permeó un acto de estudiar Torah con una cualidad negativa, que es el ego. ¿Y qué causa eso? Que la persona visualmente, o sea, de la escena que vemos, está enseñando. Tiene alumnos, está enseñando. Pero, ¿qué ocurre realmente? Esos alumnos no pueden recibir mucho de lo que enseño, y no me refiero a que no capten con su inteligencia, me refiero a que no se ven beneficiados
en su vida por la enseñanza de ese maestro. ¿Por qué? Porque dice el Tomás de Borar, el Rabí Moshe Cordovero, que el ego hace que Tiferet, la sefirá que está relacionada con Torah, se eleve, y entonces la luz benéfica de la Torah, que no viene del rabino, viene de Hashem, no desciende completamente hacia sus alumnos. ¿Y eso cómo se ve? Pues el alumno simplemente escuchó una clase, aprendió, pero su vida no tiene ningún cambio. Entonces esa es la responsabilidad de maestro, es como un puente. El caso contrario, que de pronto es más fácil de entender, el Tomer de ahora dice, si un maestro es humilde y enseña en aras de la Torah, y enseña no en aras de sí mismo, y sus alumnos se ven beneficiados con la luz benéfica de la Torah, es decir, Tiferet desciende y hace que la luz de la Torah, la luz de Ein Sof, de esa luz de sabiduría, como está dicho, Hashem y su Torah son uno, desciende y se refleja en la vida de cada persona. Por eso aquel alumno que dice, wow, mi vida ha cambiado mucho. O sea, siento que desde que estoy estudiando, mi vida ha avanzado, veo las cosas diferentes, ya los problemas los enfrento de otra forma diferente, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ese alumno está siendo beneficiado, no por el rabino, repito. No es el rabino. El rabino es un puente, el maestro es un puente que ayuda a que esa luz benéfica baje. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo pasa eso? Siendo humilde. Y como se es humilde, también permeado por el amor al otro. Por el amor, no envanecido en que vean qué grande soy o qué tanto sé. Eso pasa. Hay personas, dejando de lado, o sea, porque hay un tema muy interesante también que lo aclaro aquí enseguida. Una cosa es tener kesher con cierto rabino o con cual el otro. O sea, kesher significa, literalmente traduce en hebreo como nudo. Pero podríamos traducirlo, porque eso puede malinterpretarse, podemos traducirlo como química. Química, se entiende mejor eso. Es normal que una persona sienta más química, vamos a decirlo así, con la enseñanza de cierto rabino, y habla con su amigo, y el amigo dice, no, yo con ese rabino no, en verdad no. Y no estoy diciendo que esté enseñando mal, no estoy diciendo que su Torah no valga, Jabez Shalom, simplemente no sé, no me conecto con su enseñanza. Sin hablar mal, aquí no se está hablando mal, no estamos diciendo ese rabino enseña así, ese rabino, eso es otra cosa, eso es la Shonara. Aquí estamos hablando de que una persona dice, verdad, me siento más, me gusta más la enseñanza de tal rabino y me conecto más con su enseñanza. Eso no tiene que ver con lo que estoy diciendo, porque si son rabinos todos y lo están haciendo en aras de la humildad, en aras de la enseñanza, en aras de sus alumnos, todos van a beneficiar a sus alumnos. Pero hay otra cosa que también se llama raíz del alma. Entonces, a veces las raíces del alma de una persona está de cierta forma más cercana con la raíz del alma de cierto maestro, y por eso siente afinidad por ese rabino, en el sentido de que sus enseñanzas como que siente que le ayudan muchísimo más. Aquí no se trata de que uno sea mejor que el otro, no trata de que este rabino es mejor, que este rabino es tal cosa. Si una persona compara de esa forma, todavía no ha entendido muy bien las cosas. Se trata es de entender la diversidad, y hablando de almas y hablando de temas espirituales, hay mucha diversidad, tanto que eso no lo podemos comprender todo. Y por eso una persona se siente afín con cierto rabino, y sin pelear con el amigo, el amigo siente que es por el otro, química por el otro rabino. Porque eso va desde adentro, va a una conexión con el alma. Dejando eso de lado, por eso lo aclaré enseguida, porque no hay que malinterpretar de que si entonces yo no siento un avance en mi vida, es porque ese rabino entonces está enseñando con ego. Ojo con esas cosas, porque no podemos hacer cálculos en eso. El Reshijo me enseña también que lo único que nosotros, el temor de Hashem que tiene cada persona es algo oculto entre Hashem y la persona, no los demás. Nadie puede saber, viendo una persona, si qué tanto teme a Dios o qué tanto él hace las cosas por amor a Dios, etc. Eso es algo que es secreto, solamente Hashem lo sabe. Entonces, vemos aquí cómo el amor permea cada una de las cosas en nuestra vida diaria. Y es sorprendente, ¿por qué? Porque de todas estas preguntas, hablando de negocios, hablando de comunicarnos, hablando de educar a los hijos, hablando de vivir, dice el libro, la respuesta es la misma. Y es todo, se debe hacer, en este caso la educación, mediante el amor. Si el amor falta, entonces, ¿cuál es el punto aquí? Dice, ¿pero cómo que el amor, rabino? Porque he tenido alumnos o personas que han escuchado y como que por cosas de la vida que han vivido, o sea, por sufrimientos o situaciones feas en sus vidas desde pequeños, etcétera, familias un poco complicadas donde estuvieron, donde crecieron,
tienen como cierta apatía al tema del amor. Entonces aquí, ¿cuál es el problema? No es el amor, porque esa es la respuesta que está diciendo aquí el Rebe a través de las palabras de señor Shimon Jacobson, que él toma las enseñanzas del Rebe y las consigna aquí, no literalmente, de acuerdo a lo que él estudió con el Rebe y comprendió. Entonces, si la respuesta es que todo esto, incluso de vivir, se debe hacer mediante el amor, y a mí eso como que no me cabe completamente en la cabeza, como que no lo entiendo. El problema no es la respuesta que estamos leyendo, el problema es nuestra concepción del amor. Y nuestra concepción, ya dije, puede estar sesgada por lo que la sociedad, la farándula y todo ha vendido como lo que es amor, o incluso por lo que la persona, por sus vivencias, tiene predisposición a lo que sea, a lo que piensa que es amor. Entonces la pregunta aquí, o más bien el punto interesante es que la persona, si algo dentro de sí mismo como que no lo comprende, como que incluso puede llegar así de internamente como que no estoy muy de acuerdo, y estamos hablando de hablar de Torah, uno puede estar en desacuerdo con la opinión de alguien, pero cuando estamos hablando de Torah, si yo estoy, aparentemente hay algo que no me llegó, que no comprendo, o que siento un desacuerdo, entonces eso pasa porque hay que resolver un asunto, y es bueno, hay que prestarle atención a eso, y hay que tomarse el tiempo de, entonces, profundizar un poco para poder comprender, para que yo sienta entonces ahora comodidad al recibir una enseñanza. Es un tip, digamos, de maestro. Cuando están dando una clase, estamos dando una clase, de pronto hay una persona que insiste con un tema y pregunta sobre lo mismo, hay otras personas que de pronto se tienden a molestar porque dice, pero deja avanzar la clase, aunque depende del tipo de clase también. Si un tipo de clase, mesa redonda o charla que estamos haciendo, esa persona vuelve y pregunta o hace preguntas respecto a ese tema que se habló, no porque sea tonta, no porque no lo pueda entender, es porque algo dentro de sí mismo no le permite, no le llega todavía, y un buen maestro se fija en eso. Y no le dice, no preguntes más. Un buen maestro no va a decir eso. Un buen maestro dice, esta persona, los demás están tranquilos. Porque los demás, ellos entendieron, comprendieron, no hay problema conmigo. Pero esta persona, no es que sea tonta, no es que sea menos inteligente, pero algo no le encaja. Y por eso pregunta y pregunta. Y un buen maestro se fija en eso y le presta la atención para ayudarle a resolver la inquietud a esa persona. Y si no es en el momento, pues en momentos posteriores, en charlas a solas o le recomiendo un libro para poder estudiar juntos, etc. Pero eso es sensibilidad. Entonces dice aquí que en el peor de los casos, una educación, y para los que llegaron ahorita, que se conectaron después, decía que no nos metamos en la mente cuando hablamos de educar, de lo que yo voy a educar a mis hijos o a mis alumnos, sino también cómo yo aprendo también para educarme yo, porque la educación en nosotros nunca termina tampoco. Entonces, en el peor de los casos, una educación sin amor es destructiva o, en el mejor de los casos, es incompleta. Y amor significa sensibilidad, no hacia nuestras ideas y nuestras normas, sino hacia las de nuestros alumnos y, la más importante, hacia Dios. ¿Ves? Es sensibilidad. Alumnos, sensibilidad con el hijo. Sensibilidad con el hijo. O sea, eso es también importantísimo. Porque a veces el niño, puede que le está pidiendo algo, pero no lo hace con mala intención, lo hace por como niño. Y si es necesario enseñarle en el momento que no debe pedir esas cosas o que ya es suficiente que pida, hay que buscar la manera con sensibilidad, es decir, bajarnos un poco, recordar a veces cuando éramos niños y entenderlo. Y cuando llega uno a ese entendimiento, dentro de lo que puede, obviamente, porque es imposible ponerse completamente los, como dicen por aquí, en los zapatos de la otra persona. Pero por lo menos sensibilizarnos ayuda a entender el conflicto o el deseo de la otra persona y nos puede ayudar incluso a saber dirigirlo, a saber incluso decirle, no, eso no se puede ahorita, pero se va a hacer, ese amor se despierta, esa sensibilidad se va a hacer de una manera correcta. Por eso ese amor, aunque debemos tener amor propio, no, esta sensibilidad no solamente es hacia nuestras ideas
y nuestras normas, es decir, yo quiero que sea así, y entonces así vamos a hacerlo, ¿no? Sensibilizarse con el otro, sino también esa sensibilidad debe ser hacia nuestros alumnos, y más importante aún, hacia Dios, porque esto es como una cadena. Los alumnos, de cierta forma, están conectados con el alumno, o los hijos están conectados con el padre, pero si el padre no se conecta con Dios, eso no va a fluir. Es lo que estaba hablando con lo que decía de que enseñé a tomar de obra con respecto al maestro. Me refiero a papá y mamá, son maestros también. Por eso nunca se puede eludir a eso de que a mí no me gusta enseñar. De pronto la persona dice eso porque no se imagina siendo un maestro en una escuela, en una universidad, o siendo un maestro de otras personas elegidas. Eso se entiende porque de pronto no tiene la vocación. Pero que no sea maestro en su vida, eso es falso. Siempre va a tener que tomar un rol de maestro. ¿Cuándo? Con sus hijos. Con sus nietos también. Dios siempre permite que veamos nuestros nietos. Entonces, ¿qué necesita eso? Necesita, como dice aquí, que nosotros también trabajemos en fortalecer nuestra o en desarrollar nuestra sensibilidad hacia el Creador, porque ellos, los que están debajo, entre comillas, de nosotros, dependen de uno, en el buen sentido de la palabra, es decir, ellos están ahí siguiendo el ejemplo, o siguiendo las palabras, o siguiendo la enseñanza, o viendo cómo se comporta el papá, la mamá, o el maestro. Y el maestro tiene la responsabilidad también de conectarse con Hashem, porque no estamos solos, no estamos aislados, es una cadena. Desde Ein Sof nos conectamos a través de la Torah y de nuestra decisión de crecer espiritualmente, y en la medida que uno crece también jala a esas personas que están, jala, me refiero también a crecer. Por eso hablaba de que esa luz benéfica que el maestro con humildad enseña, el alumno la recibe, no la recibe para decir ya aprendí, no, la recibe para decir estoy viviendo diferente, estoy aprendiendo a vivir de una manera diferente. Por eso dice aquí que es importante esa sensibilidad hacia Dios. Esto significa que un niño debe ser llevado a tomar conciencia de una existencia mayor que él, y que llega mucho más lejos que sus propios impulsos y deseos, o su familia y amigos, su escuela y sus juegos. Y aquí está una respuesta a Yanit, que es un alumno de México, que me preguntaba al otro día por el grupo, me decía, como hablamos en una de las clases, hablando de la niñez, en capítulos pasados, hablamos de que los niños tienen como de manera innata ese ego un poco alto, no lo expresan como el adulto, pero lo expresan es sintiéndose el centro de la casa, el centro del mundo. Llega la abuela, llega los tíos, le traen juguetes, se siente feliz. Ese es en el mejor de los casos, porque a veces hay niños que no reciben eso y se sienten, desarrollan otro tipo de cosas. Pero un niño que se siente querido, se siente el centro del mundo, se siente feliz, siente que lo tiene todo y que todo gira en torno a él. Entonces, ese es un ego, decíamos, sano, porque ayuda a generar una seguridad en el niño que es importante. Los niños que no reciben esto desarrollan inseguridades, miedo y otras cosas. Y eso les afecta para su vida sentimental, etcétera, muchas cosas adelante cuando ya es adulto. Pero el niño que recibe esto está alimentando ese ego, vamos a decirlo así, como ese mal interno que con el que nacen, y después se empieza a refinar, porque el niño va a empezar a refinar en la medida que desarrolla conciencia. Entonces Yanni me preguntaba, me decía, ¿cómo hace uno para...? Porque en Hasidut y en Kabbalah se habla de algo que se llama el bitul, la anulación del ego. Y eso es algo que el tzadik hace. Y por eso el tzadik nunca se pregunta, ¿será que llega al nivel de tzadik? Porque es una pregunta que viene del ego, el tzadik no le interesa. El tzadik lo único que interesa es Hashem, y se anula completamente, y él no piensa en qué nivel está, en qué nivel alcanzó, en qué punto de sabiduría está, porque todas esas preguntas vienen del ego, que es una parte importante en la persona, porque ayuda también a la sobrevivencia, a mantenernos seguros, pero también se necesita refinar. Bitul del ego, anulación del ego, se refiere en cuanto a Hashem. Cuando una persona se sensibiliza a ese punto con Hashem, obviamente que se sensibiliza hacia los demás y a los que los rodean también. Entonces me preguntaba Yannick, ¿cómo hace uno para trabajar en el niño, el bitul,
del ego, por lo que hablamos. Yo decía, mira, no he escuchado algo así en la educación de los niños. ¿Por qué? Porque eso es importante en el desarrollo, pero en la medida que el niño va desarrollando conciencia, él va a empezar, ahí vamos entonces a enseñar otras cosas que van a ayudar a que él mismo empiece a, y obviamente con la dirección de los padres, etcétera, a refinar ese sentimiento. Ya va a llegar un punto, como dice aquí, que él desarrolla o que debe ser llevado a tomar una conciencia de una existencia que es mayor que él. Ya el niño empieza, o le enseñamos, o se le debe enseñar, a que él no es todo, de que hay algo mucho más importante que él, que es la existencia de su alma y obviamente es la existencia de Dios. Como dice aquí, tomar conciencia de una existencia que es mayor que él y que llega mucho más lejos que sus propios impulsos o sus deseos o su familia y sus amigos, su escuela o sus juegos. Semejante educación es rigurosa, exige vigor intelectual y emocional. Escuchen eso. Exige vigor intelectual y emocional. Los padres que no se exigen este vigor intelectual emocional prefieren decirle al niño, no preguntes tanto. Ya. O ya, ándate a jugar. Ya, lo quieren desviar de... Pero hay que aprovechar ese momento en que el niño está preguntando. Obviamente hay que enseñarle que en qué momento pregunta y en qué no. Tampoco se vuelve una persona imprudente que está interrumpiendo conversaciones. Me dice acá un año, hice una pregunta en el chat. Siendo que uno es lo mismo un niño de un año o que un niño de 4 años, ¿a partir de qué edad se le puede enseñar a un niño? Desde que nace se le empieza a enseñar, pero entonces lo que cambia es el método. Bien. Por ejemplo, el niño al principio no razona, es muy mecánico. Se le enseña, coma esto, no coma esto. No haga eso, guarde silencio aquí, no interrumpa. La medida que va creciendo, va entendiendo. Al principio no, al principio simplemente se le va enseñando algunas cositas, pero aún eso, en el caso de nosotros los judíos, la halajá dice que incluso al bebé, aunque él no tiene impureza en sus manos como tal, cuando se levanta, es bueno desde pequeñito lavarle las manos. Eso hacía mi esposa con la niña también cuando estaba bebecita. Lavar las manos. ¿Por qué? Porque para nosotros es un precepto lavarnos las manos al despertar, después de bendecir por nuestra alma, etc. Entonces, ¿qué está haciendo mi esposa ahí? Una persona dice, pero si yo no entiendo eso. Otra persona dice, no está obligado. Mi esposa está generando muy en la médula, vamos a decirlo así, espiritual, un hábito. Y así hace, ¿no? Pongo el ejemplo de mi esposa, porque hablo de lo que nosotros hemos vivido, pero eso es lo que se hace. Entonces, aún desde pequeñito se le está enseñando, pero no me pongo con un libro y enseñarle o venga a hacer las bendiciones, esas cosas, no, porque no entiende. Pero se le enseña maneras de conducirse. Y por eso es que el niño, decía en la parte, hablando de la niñez y el crecimiento, todo esto, hablamos de que el niño absorbe, es como una esponjita que no tiene filtros porque todavía no ha desarrollado un razonamiento lógico y ese filtro no está. Entonces, están expuestos a muchas cosas. Y hay que aprovechar eso. Entonces, ¿cómo se le educa allí? Enseñándole a conducirse, a no andar sin recato por la casa. Desde pequeñito se le pone una niña, una faldita, que no esté mostrando las piernas, etc. Pero cuando el niño se habitúa desde pequeño a eso, que es lo que hacen muchas generaciones hoy día, que no conocen todas estas cosas, a vestirse de una forma, ya él lo toma eso como propio, como su identidad. Entonces, esa educación a ese nivel se puede, pero se debe hacer de una manera de haz, no importa que no entiendas, pero tienes que hacerlo. Eso va generando un hábito en él, ¿ya? Desde muy profundo. En la medida que el niño va creciendo, entonces pregunta, ¿por qué no lavamos las manos? Ah, ahí el niño está desarrollando conciencia. Entonces, en ese momento se le explica, no lo atreve, no, que el Zohar dice que el alma, así que no, explico, no. Mira, le puedo explicar incluso con el sitio. Mira aquí, nuestra alma sale y es como si estuviéramos casi muertos y regresa el alma y hay una impureza, etcétera, etcétera. Entonces, se le explica de manera sencilla. En la medida que va creciendo, el mismo niño va a hacer preguntas y en la medida que obviamente ve y vive y escucha, va a hacer preguntas. Entonces, ya la educación va cambiando un poco los métodos, pero desde que nace se le puede empezar a enseñar.
Ya explica un poco cómo se hace. Y dice acá que esa educación exige, gracias a ti, David, esa educación exige rigor, perdón, vigor intelectual y emocional. Los niños hacen preguntas que a veces subestimamos. Pero si nosotros mismos no hacemos esa pregunta, en verdad la pregunta es, a veces no tenemos la respuesta o nos toca esforzarnos para poder responderla. ¿Ya? Por ejemplo, un niño se acerca a su padre y le pregunta, hagamos el ejercicio aquí nosotros, papá, ¿por qué el agua moja? ¿Ustedes qué responderían? Cierto que se quedan sin respuestas. ¿Ah? Una pregunta simple, a veces hay dicho, hay gente que dice, no sé en otros países, pero en Colombia a veces dice, ah, descubriste que la agua moja. Un dicho como decir, muy inteligente tu aporte, o sea, un sarcasmo. O sea, no es nada inteligente tu aporte. Y la pregunta es científica, en serio. Respóndase usted mismo, ¿por qué la agua moja? Ahí se queda uno pensando. Y tiene su explicación científica. Eso lo aprendí yo cuando estudié ingeniería de alimentos. Me gusta mucho la química. Y incluso hay otro nombre del agua, que no es H2O, protóxido de hidrógeno, se llama también en alguna clasificación química. Pero si ustedes ven un insecto, hay insectos que vuelan y se paran, se posan en la superficie del agua y ahí quedan de pie. Ese insecto no se moja. Pero hay otras cosas que sí se mojan. Entonces hay algo aquí que hace que el agua moje. Y eso se llama tensión superficial. Las moléculas están cercanas, pero tienen una atracción entre moléculas que generan una fuerza allí, que cuando hay algo que es muy liviano, no logra mojar, no logra romper esa fuerza, esa tensión superficial. Pero generalmente los objetos grandes o nosotros cuando nos estamos bañando, rompemos esa tensión superficial. O incluso más aún, el jabón ayuda a que nos mojemos más, es decir, a que se impregne más esa agua, porque el jabón ayuda a romper esa tensión superficial mucho más todavía. Y eso hace que el agua se impregne mucho más. Y esa pregunta la hace un niño pequeño, ¿por qué el agua moja? Y mira esa respuesta. Ahora el trabajo o lo que exige del padre, si sabe esta respuesta, es bajarle esa respuesta a su hijo sin hablarle de tensión superficial. ¿Cómo le explico? ¿Le podía explicar? No, mira, el agua microscópicamente o el agua tiene unas cositas muy pequeñas que se llaman, la química le llama moléculas, y esas cositas tienen mucha fuerza entre ellas. Aquí no estoy hablando de tensión superficial, pero la tensión superficial es una fuerza. Y esa fuerza hace que se mantengan unidas. Y cuando uno congela, yo hice eso con mi hija también, cuando uno congela el agua, está retirando energía y esa fuerza se pone todavía más fuerte, se queda casi así, entonces hace que se transforme en sólido. Pero esa fuerza se rompe cuando la persona mete la mano, cuando la persona, eso hace que el agua se impregne en la piel. Eso es una explicación para poner un ejemplo. Entonces los niños nos hacen preguntas así, mucho más a veces nos salen con preguntas de Torah, o de lo que escuchan, y preguntas muy buenas, preguntas que incluso a uno no se le habían ocurrido. Y ellos como niños, que uno pensaría, no saben mucho, precisamente ese es el tesoro. El tesoro es que como no tienen tanto conocimiento, hacen preguntas simples que en verdad nos exigen a nosotros a veces tener que explicarlas de una manera simple, de una manera en que ellos puedan entenderlo. Entonces el padre tiene dos opciones. Se toma este trabajo o incluso le puede decir, déjame, voy a consultar. Hoy hay tanto que ver. Eso es una manera buena de utilizar YouTube, por ejemplo. Hay videos para niños también de cómo le explican ciertas cosas de química, de ciencia. Y eso es una manera positiva de utilizar estos medios. O la información, ya antes, lo que estudiamos en mi época, teníamos que a veces ir a donde los compañeros a prestar libros.
Ya. O en lo mejor de los casos, buscar una biblioteca que en la ciudad que pudiéramos tomar un libro. Hoy no. Hoy la persona abre su celular, abre un navegador y ahí busca tareas. Pero eso también hay que dirigirlo para que se haga de la mejor forma. Entonces, la educación exige vigor intelectual y emocional del padre o del alumno también. Hay una frase que leí en un libro de Rabino Cohen, dice que un alumno mediocre merece un rabino mediocre. ¿Qué significa esto? Que un alumno puede conformarse o puede exigir. O sea, ¿qué significa exigir? En el buen sentido, no estoy diciendo que va a exigir de manera grosera otras cosas, sino cuando el alumno pregunta y pregunta, eso hace que el maestro se vea forzado a buscar a veces si no sabe o a darle una respuesta. Pero cuando hay alumnos que no preguntan, el maestro se va haciendo mediocre si no se exige a sí mismo. ¿Ya? Entonces hay personas que, suena fuerte, pero en verdad alumnos mediocres merecen rabinos mediocres, pero son rabinos que no se exigen y que tampoco le exigen a sus alumnos. Pero cuando hay alumnos que en verdad tienen un estudio, que hacen preguntas, que lo hacen uno, lo van, como dicen por acá en buen sentido, lo van jalando a uno, lo llevan uno acelerado porque ellos van exigiéndose en su estudio. Entonces, eso demanda también en el maestro, llámese padre, llámese maestro en estos ámbitos de enseñar Torah o cosas así, un vigor intelectual y emocional. Pero a medida que los jóvenes se familiarizan con Dios y adquieren una amplitud y un gusto intelectual por lo espiritual, se ponen a tono con sus objetivos más altos en la vida. Se vuelven niños que se relacionan con sus padres con respeto y afecto. Entonces, no podemos exigirle a nuestros niños eso cuando nosotros no lo estamos educando, no lo estamos dirigiendo también de la manera correcta. O sea, el respeto y afecto también se desarrolla. Y eso se hace también en la educación. Niños que no tomarían bienes que no les pertenecen. Niños que harían un esfuerzo por ayudar a otros y serán generosos con su tiempo y su cariño. Niños que no van a comer cosas que no deben comer mientras los padres no los ven. Bien. La educación consiste en varios componentes, el más básico de los cuales es la transferencia de información, que es lo que conocemos generalmente como educación. Mandar un niño a la escuela, le enseñan matemáticas, le enseñan química, biología, allá le están transfiriendo información. Pero eso es lo más básico, o sea, sí aplica aquí el término educación, pero es algo muy básico, no es realmente completamente la educación. Pero debemos recordar que la información es solo una herramienta que ponemos en manos del niño. Así como la construcción de una casa significa mucho más que tener las herramientas y materiales adecuados, así la educación significa más que tener la información correcta. Me gusta este ejemplo. Uno le puede poner a una persona todas las herramientas para construir una casa, pero si la persona no sabe construir la casa, pues obviamente no puede tener todo, pero no va a saber qué hacer con eso. Entonces, las herramientas las adquiere el niño en la escuela, toda esta información, pero la educación, o sea, el ser que le enseña a su familia, es lo que le va a ayudar a utilizar esas herramientas de manera positiva. ¿Por qué? Porque vemos gente, por ejemplo, que sabe muchísimo sobre las leyes, abogados, y lo utilizan es para qué, a veces para hacer cosas que no están de acuerdo a la ley, o sobornos, etc. Entonces, tiene herramientas, pero está utilizando mal porque no ha construido lo más importante que es ser, el ser. Entonces, eso es lo que dice acá. Y dice, el verdadero educador no es el que simplemente enseña hechos, sino el que enseña al niño a pensar por sí mismo. Y esto es muy importante. Vamos a dejar allí, quedamos en la página 64, solamente avanzamos un párrafo, pero en el texto, pero igual hemos hablado bastante cosas importantes. Y vamos a dejar por allí hoy. No sé si tienen alguna pregunta adicional o algún comentario que quieran hacer. Tenemos un espacecito de 5 minutos para preguntas. La clase fue genial. Gracias. Espérame allá. Aprendí mucho. Qué bien, amorcito. Gracias. Cuídame tu mensaje. Papá, te escribieron en el chat. Ajá. ¿Alguien tiene preguntas? ¿No tiene preguntas? Si no hay preguntas, bueno, nos vemos. Ay, no puede ser. Creo que no grabé la clase. Ah, sí, estoy grabando. Pensé que no había activado la grabación.
Ok, bueno, entonces ahí comparto la grabación después para las personas que no se conectaron. Les agradezco muchísimo a los que estuvieron, aún en sus trabajos, se conectaron. Baruch Hashem, que Hashem les bendiga muchísimo a todos y nos ayude a seguir avanzando, a seguir creciendo en Torah y en sensibilidad a Dios. Pasen bonita, bonita tarde. Amén. Amén, igualmente. Shalom, shalom. Cano Casamea. Shalom. Ya, Cano Rabino. Muchas Casamea. gracias. Chao. Bueno.